Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es MotoTime. No estamos en el lejano oeste. Estamos en la República Argentina. Estamos en Chilecito. Porque hasta allí viajó MotoTime. Allí viajó el Enduro Nacional para continuar con el campeonato de nuestro país. Allí en Chilecito para vivir lo que sería la séptima y octava fecha del campeonato argentino en el circuito Cable Carril. Bajo modalidad FIM y nos ubicamos con nuestras cámaras en lo que fue la primer carrera del día. Día sábado, los pilotos empezaban a encolumnarse para la largada. Nicolás Giustosi, que daba su prestigiosa visita al torneo nacional por primera vez en el año. Y el resto de los pilotos, los senior en este caso, que se aproximaban para abrir la pista de esta destacada competencia organizada por el Club Achime Chilecito, fiscalizada por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. Y realmente un fin de semana donde se empezaban a definir muchas cosas. Los pilotos distendidos se acercaban para dar comienzo a la carrera, sabiendo de que se empezaban a jugar cosas muy importantes, ya que después de estas dos jornadas competitivas quedarían tan solo dos fechas para definir los campeones nacionales de esta temporada, los cuales serán decididos en la última jornada doble en Tupungato, Mendoza. Momento de largada, el campeón argentino Matías Gianpietri, quien abría la pista era con el número uno Kevin Benavides, el salteño, el bicampeón latinoamericano. Detrás de él su hermano Luciano Benavides y Nicolás Giustosi, representando el APE, al Enduro Patagónico, y demostrando todas sus cualidades a pesar de no estar compitiendo en esta temporada en el campeonato del sur argentino. El mendocino Lucas Blan Bertucci también en pista, y el representante cordobés en la Senior B, César de Ordanengo del KM Sport, junto a Emiliano Carbonero, eran quienes saldrían a disputar la punta de la categoría Senior B, la segunda en importancia en este campeonato nacional, que tuvo una muy buena delegación cordobesa, por supuesto, acompañando a MotoTime. También una importante cantidad de pilotos de Mendoza, que será la sede de las últimas dos jornadas, como lo anticipamos. Y, por supuesto, jinetes de todo el país que se dieron cita aquí en Chilecito, casi 100 máquinas, para disfrutar de todo lo que organizó el Achime, el club local, quien también organiza habitualmente el Tras Velasco. Y de la largada de la competencia del sector del Cross Test, el primer lugar cronometrado de la carrera, ya nos ubicamos después de haber hecho un enlace de aproximadamente 25 kilómetros. Los pilotos llegaban a este sector que era también el segundo cronometrado, el Enduro Test, de aproximadamente 9 kilómetros, que comenzaba de esta manera. Difícil, arduo Enduro Test que planteó el Achime Chilecito. Realmente con una intensidad altísima para los pilotos, que llegaban, por supuesto, con las energías mermadas tras un enlace bastante largo y también muy cansador a través de ríos secos, con piedra bola, con mucha arena, típico de esta zona de Chilecito, en las cercanías también de Nonogasta. 1-1 los pilotos comenzaban el Enduro Test. El piloto local, Diego Llanos, el representante cordobés en la Senior este año, Tomás Vigilanti, del Caesar Racing. Como dijimos, varios cordobeses llegaron y ahora ubicados en la parte final de este Enduro Test, en una recta larguísima, en un cañadón de arena, donde los pilotos viajaban en quinta y sexta velocidad a fondo. Ahí lo vemos a Kevin Benavides. Impresionante el salteño, sacando una mano, saludando las cámaras de MotoTime y cronometrando, sin duda, un tiempazo para hacerse de la general de la competencia en día sábado. Nicolás Giustosi con la Cagua. Tremendo el piloto del sur, tremendo. El hermano de Marcos también haciendo una labor impresionante. El campeón argentino. Ahí lo vemos pasar con su KTM 300. Matías Gianpietri a full también. Todos en ese sector acelerando toda la moto después de haber atravesado partes como esta donde se tenía que ir regulando, donde se tenía que ir lidiando con los senderos riojanos, que se terminaron convirtiendo en un duro escollo para los pilotos, que debían vencer los cronómetros y el cansancio. Juan Manuel Dávila haciendo un Willy para la cámara de MotoTime, el sanjuanino, que también retornaba al campeonato argentino. Martín Mercado, el tucumano, con algún problema
No tuvo suerte el tucumano en el día de apertura del campeonato. Ariel Navarro, que estará presente junto al equipo Trophy en los Sick Days en Cerdeña. Roberto Patti, que pelea por la Senior B, por la punta. Y César de Ordanengo, que venía a tope, el piloto del KM Sport, también sacando una mano y tratando de marcar el mejor tiempo en los relojes, peleando la punta, como dijimos, con Emiliano Carbonero, el campeón de la Senior B. Durísimas luchas y batallas se presentaron en todas las categorías aquí en Chilecito. Así como un paisaje subyugante, impresionante, realmente excelente, el enduro practicado en la provincia del oeste argentino, que volvió a recibir el mejor enduro del país, tal cual lo había hecho en mayo pasado con el Tras Velasco, con esa gran edición que pudimos vivir a través de la pantalla de MotoTime. Los pilotos de la categoría Master Junior, los más veteranos también del campeonato, luchando denodadamente contra el desgaste físico que planteaba, como dijimos, esta competencia. Como ustedes pueden ver en imágenes, cerrando la parte cronometrada de competencia con ese enduro test rápido en el final, pero muy duro en todo su trayecto a través de los 9 kilómetros de sendas montañosas, barrosas, con mucha piedra y, por supuesto, muy exigente para las máquinas y para los riders de todo el país. Los pilotos de la promocional también presentes, dando su espectáculo, donde el representante cordobés Estefano Rolandi también tuvo una destacada actuación. Miguel Ticac de la organización y todos presentes. Así se cerraba el día sábado. Y nosotros vamos al primer corte. No te muevas, porque hay muchísimo más argentino en MotoTime. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios, encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720, esquina Gauss. Trapote Racing. Top Bike Motos, representante exclusivo en Córdoba de PAG, Parts and Gray, calidad superior en repuestos para motos. Top Bike Motos, teléfono 0351-425-6404. Motoparts, repuestos nacionales e importados, accesorios, Avenida Fuerza Aérea 2693, 0351-466-1223, Motoparts, de Oscar Allende. Wanda Tire, neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Avenida Sabatini, 2867, teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Motor Race, la mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race, todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050, teléfono 0351-598-9722.